amigos, ¿cómo están? Aquí una vez más con ustedes en mi canal Cocinando con Yuli. El día de hoy, amigos, a pedido del público, que muchos pedidos me han estado haciendo, para que les prepare una leche de tigre. Les prepararé hoy día al estilo Cocinando con Yuli. Entonces, amigos, aquí tenemos medio kilo de pescado, cebolla cortada en pluma, unos trocitos de apio, kion, ajos, mire, dos dientes de ajos, ají, limo, sal, culantro o cilantro, sazonador, pimienta, el zumo de limón, un poquito de agua, leche y, para complementar, plátano, ¿no? Que es frito, que le dicen los chifles. Atención, amigos, aquí tenemos el pescado ya fileteado, pero le vamos a sacar las espinas que tiene en el medio. Miren, ahí está. Luego, amigos, luego de haberlo cortado en tiritas, pasamos a cortarlo cuadradito, miren. Eso es lo primero que vamos a hacer. Fácil, amigos, que le saldrá para dos vasitos de leche. Mira, acá tenemos mi copa, que voy a preparar mi leche de tigre. Miren, pasamos a echarle el vasito. Ya está. Y aquí, amigos, le agregamos un poquito de zumo de limón. Solo un poquito, ya. Ahí dejamos que se vaya macerando, que vaya tomando cocción nuestro pescado. Luego, amigos, con el otro pedazo que tenemos, igual le sacamos el negro, que es, ¿no? Las espinas. Lo cortamos, lo trozamos. Igual aquí. Y pasamos a la licuadora, amigos, a licuar. Luego echamos los dos dientes de ajos, echamos el apio, echamos el kion, echamos un poquito de ají limo, no tanto para que no vaya a picar. Y, amigos, le echamos, si tuviéramos el jugo del pescado, de las cabezas, del cuerpo de pescado, también se puede agregar. Pero yo le echaré un poquito de agua con un poquito de limón. Y comenzaremos, amigos, a licuar. Luego de haber licuado, amigos, pasamos a colarlo. Miren. Vamos a colar. Miren esa leche de tigre, amigos. Miren, casi nada sale de la licuadora, pero igual, si desean, ¿no? Lo pueden colar. O, miren, ahí está la cremita que salió. Pasaremos acá a echar nuestro culantrito, nuestro ají limo, nuestra sal, amigos. Es depende de ustedes, tienen que calcular más o menos. Miren, pimienta y el zumo de limón, amigos. Todo el zumo, aproximadamente ahí exprimí más o menos 5 limones, amigos. Miren qué delicia. Ah, echamos el sazonador, amigos. Está. Seguimos, a ver, seguimos moviendo, probaremos. Echamos un poquito más del culantro. Ya está listo aquí. Mira, amigo, esta leche es opcional. Si ustedes desean, le pueden echar una gotita, dos gotitas, ahí está. Es opcional, es depende de ustedes como quieran ver. Aunque el jugo no ha salido muy oscuro, ha salido clarito, entonces ustedes pueden echar. Luego, amigos, pasaremos. Mira, acá está nuestra cebolla, que me olvidé decirle que teníamos cebollita cortadas en plumas. Agregamos cebollita. La cebolla, miren. Luego, amigos, pasamos a echar nuestra leche, que le dicen la leche de tigre.
Miren. Qué delicia, amigos. Qué delicia, amigos. Miren, hay que mover un poquito para que el pescado de abajo, miren, miren, no sé si se dan cuenta, está llegando a hacia abajo. Ahí está. ¿No? Hecha, ahí está. Sobró un poco, amigos, como les dije, fácil para que preparen dos copitas de leche de tigre, sobrado le sale. Echamos, miren, un poquito de culantro. Si desean, miren, mi decoración, mi ají limo. Acá tengo mis plátanos, mis chifles. Miren, amigos. Me dijeron, ay, ¿cuándo haces una leche de tigre? Pues ahí está, amigos. Una riquísima leche de tigre, miren cómo quedó. Lista para degustar, amigos, nuestra riquísima leche de tigre. Fácil y rápida en preparar, amigas. Les recomiendo que preparen en casa, muy buena. Pasaremos, amigos, ahora a degustar. Amigos, una delicia, amigos. No saben lo rico que está mi leche de tigre. Espero, amigos, que les guste. Que preparen en casa, que puedan compartir. Fácil de preparar. Tan solo unos minutos, amigos, a base de la licuadora. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Un día más con ustedes, amigos. Espero que les haya gustado mi riquísima leche de tigre. No se olviden de seguir viendo mi canal, Cocinando con Julie. Suscríbanse tocando la campanita. Y déjenme su like. Gracias, amigos. Será hasta la próxima.